familia hispana. Gracias por estar con nosotros compartiendo lo mejor de esta semana en WWE en Español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayuya Man Rodríguez. Sean todos bienvenidos. Mis buenos panas mayulleros, la lotería 2020 de WWE comenzó en el pasado SmackDown y, como era de esperarse, fue de candanga con burrundanga. ¡Wow! En primer lugar, supimos que el campeón de WWE, Drew McIntyre, se queda en la marca roja Monday Night Raw, mientras que el campeón universal, el jefe tribal, Roman Reigns, se queda en la marca azul Friday Night SmackDown. Pero las sorpresas comenzaron a llover rápidamente cuando supimos que el Mesías de los lunes por la noche, quien ahora podría ser el Mesías de los viernes por la noche, Seth Rollins, fue movido de Raw a SmackDown. Y mientras celebraba que se había librado finalmente del berenjenal con los Misterio, ¡oh no! La lotería le dio tremenda sorpresa porque Rey Misterio y Dominic Misterio también fueron mandados a SmackDown, de seguro a cuadricularle la vida al Mesías. Yo no sé cómo puede terminar todo esto. Oigan, y regresaron de sus lesiones Xavier Woods y Kofi Kingston, quienes en esa edición de SmackDown tuvieron una oportunidad por los campeonatos en pareja contra mis caballos, Cesaro, Shinsuke Nakamura, y los vencieron. Y se convirtieron, regresando a WWE, en nuevos campeones en pareja de SmackDown. Y mientras celebraban la victoria en el ring al lado de su buen amigo Big E, la lotería les dio una gran sorpresa porque los campeones en pareja de SmackDown fueron mandados a Monday Night Raw, dejando Xavier y Kofi solo a Big E en SmackDown. Eso demostraba que ninguna superestrella estaba a salvo en ninguna marca, porque hasta un grupo así de querido como The New Day fue de la nada completamente separado. Bueno, oigan, y Alexa Bliss cada vez está más extraña. Y eso se ha incrementado mientras más se acerca al demonio en esta relación retorcida. Y eso se evidenció mucho más en la entrevista que Kao le hizo en el show de Kao justamente a Alexa Bliss. ¿Recuerdan? Por favor, demos la bienvenida a Alexa Bliss. I've been paying attention to what's happening. A lo que ha estado sucediendo, y vamos a ser honestos, he visto un cambio en ti. Esa transformación de actitud, esa ira. People change, la gente Kevin. Cambia, Kevin. You should try it. Algún día deberías intentarlo. Don't you want to change? ¿No quisieras cambiar? Be better. Para ser mejor. It's like you're brainwashed. Es como si te hubieran lavado el cerebro. Yes. Sí. My brain has mi cerebro been ha sido lavado. All the lies have been washed todas away, las and mentiras now I see han the desaparecido truth. Y ahora veo la verdad. I've been changed. He sido cambiada by him, Kevin. Por él, Kevin. I've been cleansed. He sido by purificada por él. He's here. He's él está aquí, ¿no es así? He's everywhere. Él está en todas partes. And I can hear him now. Puedo oírlo ahora. Déjenme entrar. Let him in. Déjalo entrar. Mis buenos amigos, eso sucedió hace un par de semanas y nos lleva directamente a lo que pasó en el último episodio de SmackDown cuando el demonio se enfrentaba en mano a mano a Kevin Owens. ¡Oh, qué plancha, sapito! No pierda tiempo, señor árbitro. Aquí la cuenta es un agregado. Aquí el combate es un agregado. Kevin Owens quiere acabar con el demonio. El demonio quiere acabar con... O quizás no. Quizás no quiere acabar con Kevin. Quizás es la mejor manera que encuentra para atraerlo hacia él. ¡Qué sé yo! ¡Qué sé yo! Piensa todo lo que quieres, porque todo es posible, hermano, hermana. ¡Oh! ¡Oh! ¿Cómo lo pone contra la mesa? Creo que buscaba el pop-up. ¡Oh, bueno! No había espacio para hacerlo completo. Sin embargo, lo lanzó dos veces hasta que partió la mesa. ¡Oh! Puede ser el momento que esperaba. ¡KO! ¿Pero ganar de esta manera? ¿Por conteo fuera? ¿Es eso realmente una victoria? Y siempre digo que victoria es victoria aunque se escriba con B de burro, excepto si te enfrentas al demonio. Tú tienes que vencerlo bien vencido. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Buscando en la bolsa de trucos. ¡Oh! ¡El Garf
garfio, el garfio mandibular. Otra vez lo tiene apresado, como la semana pasada, en el show de KO. Patada, lo paralizó. Sin embargo, no lo suelta, no lo suelta, no lo suelta después que lo paralizó. Ay, ay, ay. Ah, Urinagi sin sacarle la mano de la boca. El garfio mandibular lo va a hacer que se ahogue, señor árbitro. Señor árbitro, señor árbitro, se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar. Ah. Ay, ay. Here is your winner. Aquí está el ganador. The Fiend. El demonio. Más demoníaco que nunca. Y lo dije sin intención, pero me vuelve a pasar por la cabeza. ¿Será que de esta manera atrae a KO? Acaba de destruir a KO esta noche en Friday Night SmackDown. Una unión que me deja sin palabras. Mis buenos panas mayulleros, y la segunda y última noche de la Lotería 2020 de WWE se llevó a cabo en el pasado episodio de Monday Night Raw, donde supimos que la víbora Randy Orton se queda en su casa, la marca roja, Monday Night Raw, cosa que tiene que haberle gustado muchísimo al campeón de WWE, Drew McIntyre, quien ha jurado públicamente que le va a hacer la vida a Randy Orton un infierno. Y hablando de infierno, sabemos que se enfrentarán en Hell in a Cell, dentro de la celda infernal, por el campeonato de WWE. Ay, la vas a trampo en la uña. Otro de los cambios o resultados de esta lotería 2020 de WWE nos deja saber que Raw se queda con Braun Strowman, Matt Riddle, Jeff Hardy, Sheamus, Lacey Evans y Elias, quien regresó con guitarra en mano para vengarse de asuntos del pasado. Yo prefiero no opinar, sino decir que quien la hace, la paga. SmackDown se queda entonces con Daniel Bryan, Kevin Owens, Cesaro, Shinsuke Nakamura, Robert Roode, Dolph Ziggler, Carmella y la campeona de esa marca, Bayley. Y hablando de campeonas, Asuka se queda en la marca roja Raw, por lo tanto también su título. Entonces necesitábamos buscar a una retadora número uno para Asuka y se arma una batalla real femenina con mujeres de ambas marcas, y la ganadora tendrá que enfrentar a Asuka por el campeonato femenino de Raw en la próxima edición de Monday Night Raw. Desde el comienzo, todas las mujeres se portaron a la altura, todas lo hicieron todo, entendiendo que la meta era quedarse en el ring eliminando por encima de la tercera cuerda a todas sus adversarias. Hasta el poder de las campeonas en pareja, Nia Jax y Shayna Baszler, se vio latente, porque ambas sabían claramente que lo único que importaba era ser la última mujer en pie. Shayna viene por la ayuda. Shayna Baszler contribuyó. La relación de ellas estaba mala. Ahora va a estar hiper recontra super mala. ¡Oh! ¡Le dio la cosa! Tiene que entenderlo después de todo. Se trata de una oportunidad por el campeonato que las dos quieren. ¡Ay! Esto lo he visto antes. ¿Verdad? ¡Oh, zambullida samoana! ¡La zambullida de la bombera!
Amigos, y con esto en mente, vamos al final de esta maravillosa batalla real cuando solamente quedaban dos mujeres en pie. Lacey Evans y Natalia. Solo una será la ganadora. Solo una podrá retar a Asuka por su campeonato femenino de Raw. ¿Cuál será? ¡Ey! ¡Contra el esquinero! Casi. Bueno, son dos pies los que tienen que tocar el piso. Nati es loable. Viene de una derrota hace nada. ¡Oh! ¡Cómo la bloquea! ¡Nati! ¡Todavía! ¡Qué forma! ¡Qué desempeño! ¡Ah! Con lo que le queda Nati agarrándose de la cuerda intermedia. Sin embargo, loablemente regresa. No debe quedarle mucho más. Segunda batalla de la noche, repito, para ella. ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Nati se la deja caer! ¡Oh! ¡La dejó caer! ¿Es Nati? Creo que no habían salido por encima. ¡Oh! ¡Lana! ¿Será que Lana había sido eliminada? ¡No! ¡Claro! ¡Lana salió a castigar! Naya y Axe, y se ganó tremendo impacto de la bombera. Se quedó de última, hecha la motolita para aprovechar el momento. Yo estaba dudando, ¿será que Nati realmente no había salido por encima de la tercera cuerda? Olvídenlo. Pase la página, ya tenemos retadora número uno, se llama Lana, para la primera temporada de la próxima semana, y estos hombres se siguen destrozando. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! No hay forma de detenerlos. Forma de detenerlos. Drew McIntyre, Randy Orton, hombres que se enfrentarán dentro de la celda infernal por el campeonato de WWE. And Hell in a Cell. Oh, un evento que ha visto brillar en el pasado al más venenoso de la industria. Un evento que nunca ha visto brillar al campeón Drew McIntyre. Dos hombres que finalmente lo van a dar todo. Uno por tener, el otro por conseguir lo que desea. Su 14º campeonato del mundo. No hay forma de detenerlos. No hay forma de detenerlos. No van a dejar nada para Hell in a Cell. Ya le fracturó la mandíbula. Se han dado claymores. Se recabó. Punch. Hace falta un ejército para detenerlos. ¡Qué programa! ¡Qué segunda noche de la Lotería 2020 de WWE! Esto quedará en los anales de la historia. Ha sido una conmoción de punta a punta. ¿Ustedes se imaginan a estas dos superestrellas enfrentadas dentro de Hell in a Cell? Tiene que ser uno de los combates más espantosos que jamás hayamos visto. Y será una semana de este domingo por WWE Network. Lo está amenazando con lo que puede hacer el próximo lunes en la primera temporada de Monday Night Raw. Mis buenos amigos, y ya sabemos que en el próximo episodio de SmackDown veremos tremenda defensa del Campeonato Universal cuando el monstruo Braun Strowman reta a Roman Reigns por su presea. ¿Se imaginan un monstruo y un jefe tribal enfrentados en el ring en la premier de temporada de Friday Night SmackDown? Y además, en la premier de temporada de Monday Night Raw veremos a la emperatriz del mañana, Asuka, defender su campeonato femenino de Raw frente a Lana, quien sorpresivamente ganó su batalla real. Bueno, y si Roman Reigns sale victorioso de este combate contra Braun Strowman en SmackDown, el jefe tribal irá a enfrentarse a su primo Jey Uso dentro de la demoníaca estructura en un combate de merrindo en Hell in a Cell.
¿Quién pronunciará estas palabras el domingo 25 de octubre? Amigos, y como les dije hace unos minutos, el campeón de WWE ha prometido hacerle un infierno la vida a Randy Orton. Y a juzgar por lo que pasó en el final del pasado Raw, McIntyre está empeñado en cumplir con su palabra. ¿Qué pasará cuando estas dos superestrellas estén encerradas dentro de la celda infernal? Mis panas, no lo olviden, el evento Hell in a Cell será transmitido este mismo domingo 25 de octubre por WWE Network. Ahí los esperamos. Y antes de irme hoy, quiero recordarles que si quieren ser parte de esta nueva experiencia llamada WWE Thunderdome, es muy fácil. Vayan directamente a www.thunderdome.com para que se registren y disfruten WWE como nunca antes la han vivido. Amigos, gracias por habernos acompañado en esta edición de WWE en Español. No olviden que aquí los espero la próxima semana para seguir reviviendo todo lo mejor en WWE. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¡Cabalga!